here with Angel Di Maria, and you are unique in having played with 5 of the greatest players of all time. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, and Zlatan. Can you tell me a little bit about playing with them, their styles on and off the pitch, how they train, their personalities, a little bit about everything? We want to know. La verdad, empiezo por Leo. Creo que es muy difícil poder hablar de esos 5 jugadores, ¿no? Es algo difícil. Creo que son jugadores de otro nivel. Hay jugadores que están aquí y ellos están aquí. Entonces es diferente, es diferente y es difícil poder hablar, pero bueno, creo que Leo es un jugador extraordinario en todo aspecto. Tiene una calidad extraordinaria que, digamos, tengo la posibilidad de jugar o tuve la posibilidad de jugar con los otros 4, pero Leo creo que es diferente a todos. Para mí, lejos es el mejor del mundo, sinceramente. Es un jugador que tiene mucha calidad, que tiene mucha fuerza y todo su trabajo, su gimnasio, su trabajo dentro del campo de juego con ser él mismo, ha tenido la posibilidad de poder ganar 5 balones de oro, de pelearle a Leo esos 5 balones de oro, y creo que bueno, tiene una calidad también increíble. Me levantaba por la mañana y miraba la Premier y miraba a Rooney, a Cristiano, y después tener la posibilidad de jugar con ellos fue algo increíble, algo que no podía imaginarlo, y la verdad que es algo sensacional para mí. Zlatan es su arrogancia, él es el número 1 en todo, el que gana en todo, el que hace todo, pero es un gran chico, sacando lo que es dentro de la cancha, que es él y él solamente, y todo lo que ha ganado lo ha hecho de esa manera. Fuera del campo de juego es una gran persona, he tenido la posibilidad de compartir muchos momentos con él y la verdad que estoy muy feliz de haberlo conocido. Pero tiene eso que dentro del campo de juego es él solo, nadie más, pero bueno, creo que los que lo conocen saben que él es así y lo toman de buena manera. Después Kylian y Ney, tengo los 2 aquí. Bueno, Ney es un estilo, el estilo brasilero, el estilo de divertirse dentro del campo de juego, con mucha calidad, con mucha técnica, un 1 contra 1 increíble. Y después tiene todo eso de los brasileros, de cancherear, de querer de reírse dentro del campo de juego, y tiene algo muy bueno que también es el gol, que convierte siempre, y creo que es un jugador también extraordinario. Y Kylian, la gran promesa. Kylian es la promesa que ya no es promesa, es un jugador que va a pelear por los balones de oro seguramente, que va, para mí, desde que se vaya Leo, va a ser uno de los candidatos para el Balón de Oro. Mientras esté Leo, seguirá siendo Leo, seguro, no hay otro. Pero creo que Kylian tiene todo para poder ser uno de los mejores del mundo, sinceramente. Tiene una calidad extraordinaria, es un chico fenomenal y dentro del campo es muy compañero, y creo que eso es muy importante. Thank you so much, man. Okay. Muchas gracias. No, nada.